Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien, muchachos. Dos cosas. Primero, ya tengo revisado los exámenes de primer parcial. Sin embargo, me falta un poco todavía para subirlos porque tengo que escanearlos todos y luego crear un espacio en el campus como si fuese tarea en la que no van a subir nada. Pero ahí simplemente usted ya va a poder checar la revisión con el puntaje y todo. Eso podría tenerlo hoy, me parece, sin problema. Pero entonces hoy ya por la tarde-noche van a poderlo ver. Y pues eso. De ahí también espero esta semana tenerles lista la tarea del segundo parcial para que la empiecen a desarrollar, ya que esta semana es la última del segundo parcial. A pesar de que el examen es dentro de 2 semanas, y aún así, pues siempre les doy ese margen de una semana para que completen todo, el estudio y todo, así que esta va a ser la última semana de clases del segundo parcial. La siguiente ya empezaríamos con el tercero. Entonces, bueno, vamos a culminarlo, esta parte de lógica, viendo lo que nos había faltado, que era la negación de proposiciones con cuantificadores anidados. La verdad, esta parte es bien sencilla, es prácticamente igual que la negación de proposiciones con un cuantificador, porque de hecho es repetir las reglas. Entonces, básicamente la idea se puede sacar del siguiente caso. Determinar la negación de para todo X existe Y tal que P de X, Y de forma simplificada. Entonces pongan atención a este caso de estudio porque los demás son solamente cambiar cositas aquí, cositas allá y ya está. Entonces, vamos a solucionarlo o a resolverlo. Entonces, la negación de esta proposición para todo X existe Y, tal que P de X, Y, es equivalente a, en primer lugar, a lo siguiente. Estos cuantificadores anidados prácticamente uno los interpreta como una cuantificación aplicada a una proposición ya cuantificada, pero con respecto a otra variable. O sea, yo tengo este predicado aquí. Cuando yo le aplico el cuantificador existencial para la variable y, se convierte en esta proposición cuantificada, pero todavía sigue siendo un predicado porque con respecto a x, pues es un predicado. Entonces nosotros volvemos a hacer una cuantificación respecto a la variable faltante. Entonces, básicamente la idea para hacer las negaciones es colocar estos paréntesis que he colocado aquí y luego tratar cada una de las cosas como predicados normales. Es decir, que lo primero que vamos a negar es una proposición más o menos de esta forma. La negación de para todo X, pongámosle f de x, donde f de x representa pues todo esto de aquí. Entonces, ¿cuál sería la negación de eso? Pues las reglas que teníamos era que el cuantificador universal pasa a ser existencial, existe x tal que la negación de f de x, o sea, la negación de existe y tal que p de x, y. Ok. Y ahora lo que tengo aquí es la negación de otro o de otra proposición existencial o de otro predicado junto con una cuantificación. Entonces le aplico la misma regla. La primera parte solo la copio, existe X, y posteriormente yo tengo la negación de un existencial, eso es un para todo, Y.
y nos quedaría la negación de P de X, Y. Y dependiendo quién sea P de X, Y, pues ya prácticamente está. Entonces prácticamente la cuestión es ir haciéndolo paso por paso. El primer cuantificador, luego el segundo, y si hubiese más, por ejemplo, si hubiese un tercero o un cuarto, es exactamente lo mismo, solo hay que ir cambiando cuantificador y la última solo ponerle la negación y simplificarlo en caso de que sea necesario. De ahí todas las demás posibilidades, si el existencial fuese primero, es exactamente igual, con la misma lógica, y si fuesen, por ejemplo, dos para todo, la situación es la misma, sería dos cuantificadores existenciales o dos existe y así. Entonces, por eso este caso de estudio es como genérico con las ideas principales para poder realizar los demás. Okay. Ahora vamos a simplemente ilustrarlo con un par de ejemplos para ya cerrar este tema. El primero, vamos a negar la siguiente proposición. Vamos a ver, vamos a decir, niegue y simplifique. La siguiente proposición. Y la proposición es: para todo X existe Y, tal que X por Y es igual a 1. ¿Okay? Ahora, decir, antes de hacer la negación, una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿será esta proposición verdadera o falsa? Entonces, no sé si alguien se anima a decir si lo es o no. Para que sí, ese quien lo diga, pues pueda poner en práctica su comprensión acerca de los cuantificadores. Así que aquí no hay quien pierda. Creo que sería falsa, si no me equivoco. Ok. La verdad es que era una pregunta un poco trampa, porque para poder responder realmente si es verdadera o es falsa, primero habría que definir un dominio de discurso, un universo de discurso. Es decir, vamos a ver qué valores toman este X y este Y. Si, por ejemplo, son números enteros, pues es falso, porque a ningún número entero, para ningún, o solo para un par de números enteros, podemos encontrar un Y tal que al multiplicarlos de 1. Pero si son números reales, también sería falsa, porque estaríamos incluyendo el 0. Ahora, si fuesen los reales positivos, ahí sería verdadero. Si fuesen los reales positivos y negativos, pero no 0, también sería verdadero. Así que depende del dominio de discurso o el universo de discurso de las variables. Entonces, eso no lo olvidemos. Aunque, en el contexto general, suponiendo que X y Y son reales, la respuesta de decir que son falsos era adecuada. Excelente. Ahora, vayamos a la negación. Entonces, vamos a negar que para todo X existe Y, tal que X por Y sea igual a 1. Entonces esto sería que existe un X tal que no es cierto que para todo Y, perdón, que no es cierto, existe un X para el cual no es cierto que existe un Y tal que X por Y sea igual a 1. O sea, existe un X tal que para todo Y no es cierto que X por Y sea igual a 1, y faltaría un paso más en el que ponemos esta negación dentro de la proposición de forma adecuada y diríamos existe X tal que para todo Y, X por Y es distinto de 1. Entonces, en el caso de que X y Y fuesen números reales, esta última proposición es cierta porque existe un número
tal que para cualquier número que yo le multiplique, el producto no va a dar 1. ¿Quién es ese número que existe? El 0, como lo habíamos mencionado antes. Así que en el caso de números reales, esta sería falsa y por lo tanto la negación que le acabamos de construir es verdadera. A veces es útil tener ambas proposiciones para decidir más fácilmente quién es verdadero y quién no. Pero aquí estaría. Ahora el segundo ejemplo va a ser niegue y simplifique que límite cuando x tiende a, vamos a ver si está a o a 0, cuando x tiende a de f de x es igual a L. Entonces, esto para negarlo, y hay que tener un poquito más preciso qué es esa definición de límite, eso pues si ya llevaron cálculo, uno en teoría debería de verse, o si la están llevando también se vería en el primer parcial. Sin embargo, como no es un requisito indispensable para la clase, pues igualmente lo voy a escribir aquí. Entonces, solución. Primero, decir que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a L, eso es equivalente a decir que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si, permítame. Tal que si 0 es menor que x menos a en valor absoluto, menor que delta, entonces f de x menos L, perdón, f de a. A ver, f de x menos L sería porque estoy en esta, ajá, f de x menos L es menor que epsilon. Esa es la definición de límite. Con cuantificadores. Ok, ahora para negarlo, esto no es nada complejo, solamente hay que fijarse que dice aquí, existe un X con esta restricción, un epsilon, perdón, con esta restricción, perdón, para todo epsilon con esta restricción, existe un delta con esta restricción tal que si P, entonces Q. Entonces no es nada del otro mundo negarlo. Entonces, decir que el límite cuando x tiende a de f de x es distinto de L, o sea, eso sería la negación de lo que tenemos aquí, la negación de todo esto. A ver. Negación de todo esto, pues el proceso o los pasos serían exactamente igual como lo hicimos antes. Primero, tengo la negación de un cuantificador universal, cambio por un existencial, entonces estaría diciendo que existe un X, perdón, un epsilon mayor que cero. Importante aquí, las restricciones en los cuantificadores no son modificadas por la negación. Eso siempre, siempre va. Cualquier restricción en la variable que estamos cuantificando no se niega. Entonces, existe X tal que, perdón, sigo con X, existe epsilon mayor que cero, tal que no se cumple que existe un delta mayor que cero, tal que todo esto de aquí. Okay, ahora aplicamos la negación al segundo cuantificador y nos queda que existe un epsilon mayor que cero, tal que para todo delta mayor que cero, tengamos la negación de esta implicación. Ahora, si nosotros aplicamos la regla 5 de la tabla 7, si no me equivoco, que es la negación de una implicación,
Nosotros podemos simplificar lo que está dentro diciendo que para todo epsilon mayor que cero existe delta mayor que cero tal que. Existe epsilon mayor que cero tal que para todo delta se cumple que P y no Q. Esa es la negación de esto. Entonces la negación de P implica Q era P y no Q. Entonces tal que para todo delta tengamos esto, que X menos A en valor absoluto está entre 0 y delta, y esto no se cumpla. Entonces, si esto no se cumple, solamente analizarlo, yo aquí tengo un número A, que es todo esto de aquí. Bueno, A no, porque forma parte de aquí. Voy a llamarle M. Tengo un número M, que es todo esto, que dice que es menor que epsilon. La negación de eso, ¿qué sería? Bueno, si recordamos, dado dos números cualesquiera, se cumple la ley de tricotomía en los números reales, la cual dice que solo una de estas tres se cumple, que M sea menor que epsilon, que M sea mayor que epsilon y que M sea igual a epsilon. Solo una de esas tres se cumplen dado dos números. Ahora, si yo sé que esta no se cumple, la única posibilidad que tengo es que alguna de estas dos se vaya a cumplir. Entonces, la conclusión es que M va a ser mayor o igual que epsilon. Entonces, sería que F de X menos L en valor absoluto sería mayor o igual que epsilon. Y ahí está la negación de la negación de un límite por definición. O la negación de la definición de límite, vamos a decirlo así. Así que en teoría, para nosotros comprobar de que un número o que el límite de una función cuando x tiende a no es este número L, nosotros deberíamos de comprobar esto de aquí. Que existe un epsilon para el cual no importa qué número delta esté eligiendo, si la distancia entre x y a es menor que delta pero no es igual a cero, entonces f de x resulta ser mayor que epsilon. Bueno, no entonces, sino que esto ocurre y también esto otro. Entonces, ya entrar en detalle de comprender la definición de límite era parte de cálculo, así que no voy a profundizar más en eso, pero esta sería la negación. Simplemente aplicando lógica. No hemos aplicado ningún concepto de cálculo, más allá de darles yo la definición, ¿verdad? De ahí, no hemos usado nada de cálculo, todo es lógica aplicada. ¿Okay? Entonces, con este ejercicio, podrían ustedes esperarse de repente que yo en tarea o en examen les ponga una definición de algo y aunque usted lo comprenda o no, sea capaz de negarlo. Y esa práctica es útil cuando uno está aprendiendo cosas nuevas. Porque si uno sabe cuándo algo se cumple y cuándo no, sin importar que le haya entendido del todo, entonces ya es un avance. Es decir, poder saber cuándo algo no se cumple ayuda también a comprender cuándo sí. Entonces, tenemos esto. Ok, no sé si hay alguna pregunta o duda con esta parte de negaciones. Antes de que pasemos a la siguiente parte. Yo tenía una pregunta, más que todo refiriéndonos todavía a las desigualdades. Entonces, ¿sí? Digamos que quisiéramos negar algún mayor o igual, ¿verdad? ¿Qué? ¿Un mayor igual qué? Quisiéramos correcto. Negarlo. Entonces, sabemos de que el mayor igual que está afirmando el mayor y el igual. Correcto. Entonces la negación sería el menor que. Así es. Excelente. Entiendo, entiendo. Listo. Entonces, ¿alguien más? Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Ya vamos a salir un poquito de lógica, aunque siempre vamos a utilizar algunas cosas de aquí, pero vamos a pasar a la parte de conjuntos, que es el tema de esta semana para la clase. Entonces, conjuntos. Aquí lo tengo. Bien, entonces, prácticamente
todo en matemática, termina llegando tarde o temprano a la noción de conjunto. Es por ello que tener una concepción de conjunto es vital en toda parte de la matemática. Ustedes ya han experimentado con conjuntos previamente, conjunto de números reales, conjunto de números enteros, conjunto de números complejos, podría ser intervalos, y conjunto solución y pues varios conjuntos. Entonces, vamos a nosotros enfocarnos ahora en una teoría un poco más general que le permita conocer a los conjuntos, no necesariamente aplicándolo a números, sino a cualquier tipo de objeto. O sea, una teoría de conjuntos general. Para que así, si usted ve conjuntos de una forma no convencional, es decir, no solo con números o números reales, usted sea capaz de no asustarse por ello, porque simplemente usted le están diciendo quiénes son los elementos de sus conjuntos y pues usted ya va a poder saber qué hacer con ellos. Entonces, vamos a ver. Antes que nada, antes de hablar de conjuntos propiamente, vamos a tener una noción de qué son. Y en realidad, llegar a definir qué es un conjunto ha dado mucho de qué hablar durante la historia de la matemática. Porque cuando uno define algo, puede dar lugar a que hayan algún tipo de paradojas o cosas que no se cumplan dentro de dentro de lo que uno esperaría que sí, pero que al final, por el mero hecho de existir, la definición de cierta forma ya no son posibles y genera paradojas. El principal referente de ello es algo que se conoce como paradoja de Russell, la cual pues hizo un shock o causó shock en ese momento debido a que prácticamente esa paradoja desestabilizaba todo lo que se había trabajado en conjuntos hasta entonces. Pero bueno, vamos a quedarnos entonces con una noción más intuitiva de conjuntos, que es cómo se trabajaba antes de la paradoja de Russell. Luego, en algún momento, posiblemente la platiquemos rápidamente en un par de minutos, tal vez no hoy, pero sí un par de minutos, para que sepamos por qué no se define así entonces. Ya luego una teoría más especializada de conjuntos empezó a generarse a partir de eso, teniendo cuidado de que cuestiones como la paradoja de Russell quedaran fuera de lo que llamábamos conjuntos, pero ahí ya es algo, un tema más avanzado. Entonces vamos a quedarnos con una noción intuitiva. No le vamos a poner definición, sino noción intuitiva de conjunto. Porque cuando uno en matemática dice definición, es que así es y solo lo que se llame así puede ser llamado de esa forma. Todo, solo lo que cumpla esto puede ser llamado de esa forma. Entonces no lo vamos a llamar definición, sino una noción intuitiva. Entonces, un conjunto es una colección no ordenada es decir, no importa el orden en el que estén colocados, de objetos distintos. Llamados elementos. Entonces, les adelanto desde ahorita, la razón por la cual esto no puede ser considerado una definición es por la posibilidad de definir cosas extrañas a partir de esta palabra, objetos. ¿Qué tipo de objetos? Ahí pueden ir objetos de todo tipo, incluso ciertos objetos que son dañinos para la propia noción de conjunto. Entonces, es esta palabra en realidad la que nos impide tratar esto como una definición. Sin embargo, bajo el camino de que yo los voy a llevar, no hay ningún problema, porque los objetos que vamos a utilizar no causan problemas. ¿Pero qué?
Se dice que los elementos pertenecen al conjunto. Esta palabra es importante, pertenecen. Al conjunto y que el conjunto contiene a sus elementos. Estas últimas dos cosas que expresamos en la segunda oración de aquí, se dice que los elementos pertenecen al conjunto y que el conjunto contiene sus elementos, lo vamos a denotar así. Así como está. Aquí X viene a ser el elemento, este símbolo que parece una E. Es un símbolo de pertenencia y la A representaría el conjunto. Elemento, este es un símbolo que significa pertenece a. Y esto sería el conjunto. Entonces, el elemento pertenece al conjunto y también nosotros podemos decir que el conjunto contiene a X, que A contiene a X o que X pertenece a A. Esas son las dos. Y frases que se pueden decir a partir de esta expresión. Ahora la notación X, el símbolo este de pertenece, con una línea encima y el conjunto, significa, al igual como en la igualdad, significa que X no es un elemento de A. O no pertenece a. O que A no contiene a X. Todas esas frases significan exactamente, o pueden se representan mediante este mismo símbolo todas. Que X no es un elemento de A, X no pertenece a A y A no contiene a X. Todo se representa mediante esta notación. ¿Okay? Y seguramente, muy allá, atrás en el tiempo, cuando se habló de conjuntos ahí en la escuela, les hablaron de métodos para construir conjuntos o escribir conjuntos, o en, si vamos a decir, formas de representar conjuntos. Y pues aquí nos interesan principalmente dos. Una es el método por extensión y el otro es el método por comprensión o también llamado, a ver, sí creo que por comprensión. Creo que el nombre que se utiliza en español es comprensión. Entonces, formas de representar un conjunto. Primero, por extensión. Que es cuando uno escribe el conjunto enumerando todos los elementos que están. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el conjunto de las vocales, esto sería el conjunto de las vocales por extensión. Si yo quiero el número de, o perdón, si yo quiero el conjunto de números del 1 al 10. Yo tengo esto, que podría escribirlos todos o podría utilizar estos tres puntos que uno puede utilizar cuando uno tiene una especie de secuencia de fácil comprensión aquí. Es decir, no es asegurado de que aquí vayan los números 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pero porque podría uno rebuscarse una forma en la cual pues solo esté 1, 2, 3. De ahí el 5, luego 10. Pero no es ese el punto. No es el punto de que haya una forma complicada de cómo ponerlo, sino una forma más simple en realidad.
Si yo pongo aquí 1, 2 y 3, puntos suspensivos 10, lo más simple es pensar que van de 1 en 1. Entonces, cuando usamos puntos suspensivos, tenemos que asegurarnos de que se entienda, pues. No puedo venir yo y poner, quiero los números del 1 al 10. Ah, bueno, entonces voy a escribir 1, puntos suspensivos 10. Eso no, porque no se entiende aquí. Entonces uno tiene que dar un poquito más de información para poder saber cuáles son los elementos. Ok, entonces, por ejemplo, el conjunto de números enteros positivos serían 1, 2, 3, 4 y de ahí puntos suspensivos, pero no le coloco ningún número final porque no hay un final. Se van así hasta infinito. Ok, entonces, eso es el método por extensión. De ahí tenemos el método por comprensión. Que es uno de los más utilizados en matemática. Los dos son bastante utilizados, pero este es más que el de arriba. Que es cuando nosotros, en lugar de numerarlos, decimos qué propiedades cumplen. Entonces, por ejemplo, los mismos conjuntos de arriba, pero ahora por comprensión. El conjunto A es el conjunto de los X, tales que X es una vocal. Siempre tienen esa forma. Los X, tales que, este símbolo es para decir tales que, o tal que, en singular. Entonces, X, tal que, X es una vocal, esta es la forma de saber si un elemento es, o si, es la forma de saber si un elemento pertenece o no a este conjunto. Si usted toma, por ejemplo, la vocal o la letra A, usted lo somete a prueba. Ok, tengo A. ¿A es una vocal? Sí, entonces va aquí adentro. Si yo tomo, por ejemplo, C, y lo quiero saber si pertenece a A, entonces hago la prueba. ¿C es una vocal? No, entonces C no pertenece a A. Para eso nos sirve el conjunto de comprensión, para poder decidir si el conjunto, si el elemento pertenece al conjunto, a partir de las propiedades que deben de cumplir los elementos del conjunto. De ahí, el conjunto B, es el conjunto de X que pertenecen a los enteros, tal que 1 menor o igual que X menor o igual que 10. No necesariamente tiene que ser en palabras como arriba, también puede ser con expresiones matemáticas como esta. Aquí la diferencia es que le estamos dando una restricción adicional a los X que pueden pertenecer a este conjunto. ¿Ok? Entonces, porque si no le colocara esta restricción y lo dejara, por ejemplo, con números reales, entonces aquí hay bastantes más elementos de lo que estoy considerando aquí. Entonces aquí sería necesario colocar que X es un entero tal que cumple esto. ¿Ok? Y para el conjunto de enteros positivos, ese, pues, hay múltiples formas de cómo escribirlo, pero una podría ser los X que pertenecen a los enteros, tales que X es mayor que 0. ¿Así? O que X es mayor o igual que 1, o así. Hay múltiples formas en las cuales podemos representar. Pero aquí tenemos las dos formas típicas de representar conjuntos. Por extensión, dando una lista de sus elementos, y por comprensión, dando las propiedades que cumplen los elementos de los conjuntos. Ok. Bien, entonces bien. Ahora hay un ejemplo particular que me interesa que veamos sobre conjuntos. Y es que los conjuntos pueden tener como elementos a otros conjuntos.
puesto que en nuestra noción, si yo tengo una colección no ordenada de conjuntos distintos, pues entonces yo tendría un conjunto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar este un conjunto D, que es sea el conjunto que tiene al conjunto de números naturales, al conjunto de números enteros, al conjunto de números racionales positivos, al conjunto de números complejos y ya. Esto es un conjunto donde los elementos son otros conjuntos. Ahora, sobre este conjunto, si yo le pregunto, ¿uno pertenece al conjunto D? Entonces aquí la respuesta sería falso. ¿Por qué? Porque a pesar de que el 1 está en este conjunto N, en este conjunto Z, en este conjunto entre racionales positivos y en este conjunto de los números complejos, el 1 está en todos esos conjuntos, pero eso no importa. Eso ya son conexiones aparte. Lo que nos está preguntando aquí es si en esta lista de elementos estaba el 1. Eso es lo que nos está preguntando con esta afirmación o con esta pregunta de aquí. Nos está preguntando si el 1 figura como un elemento en la lista de elementos de D. Y tal como podemos ver, no está. Ya que internamente los elementos fuesen conjuntos y ahí sí está el 1, eso ya es cosa aparte. Pero aquí se estaba preguntando que si el 1 era elemento de D, y eso es falso. Por ejemplo, si yo dijera ahora, los números reales pertenecen a D, también sería falso, porque a pesar de que los números reales en teoría pueden considerarse como dentro de los complejos, los números reales no figuran como un elemento de esta lista. Aquí los únicos que sí pertenecen son los enteros como conjunto, no individualmente cada número entero, sino como conjunto. ¿Okay? Si yo digo, por ejemplo, o si hablo sobre el conjunto de secciones de MM110, yo no estoy hablando de los estudiantes ahí, estoy hablando de de las secciones como tal. ¿Okay? Entonces, eso es más o menos la idea. Si yo hablo de un conjunto que tiene por elementos por elemento a otros conjuntos, definitivamente hay elementos dentro de cada uno de estos, pero ninguno o no podemos afirmar, a menos de que aparezca, de que los elementos que están dentro de estos pertenecen al conjunto del que estamos hablando. ¿Okay? Bien, ahora, cuando uno en matemática define un objeto nuevo, siempre es importante saber cuándo dos objetos de esos que son nuevos son iguales o no. Es necesario poder decidir si son iguales. Entonces, esto sí lo vamos a definir. Entonces, dos conjuntos son iguales si consisten exactamente en los mismos elementos. Okay. Y por lo tanto, ya vamos a entrar en ilustración de esa definición. Por lo tanto, decir que A es igual a B equivale a decir que
para todo X, X pertenece a A, sí y solo si X pertenece a B. Porque si nosotros estamos diciendo que dos conjuntos son iguales, si consisten en exactamente los mismos elementos, eso significa de que si un elemento está en A, también tiene que estar en B. Y si no está en A, no puede estar en B. Y eso es justamente lo que expresa una bicondicional, de que tienen que ser o ambos verdaderos o ambos falsos. Y aquí, algo importante es que, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Cuál es el dominio de discurso de esta cuantificación universal? Y pues la cuestión es que uno no normalmente define un universo de discurso también aquí. Ese, pues normalmente queda implícito. Si estamos trabajando en números reales, pues queda implícito que son números reales. Pero aquí vamos a decir entonces, para algún conjunto universal U. Entonces, en este conjunto universal es de donde nosotros sacamos elementos para establecer esto de aquí. Entonces, de momento en esta definición, pues simplemente para algún conjunto universal. Ok, entonces veamos que si A es igual al conjunto 1, 3, 5 y B es igual al conjunto 3, 5 y 1, podemos decir que A es igual a B, porque todos los elementos de A están en B y todos los elementos de B están en A. Consisten exactamente los mismos elementos. Y si usted toma, por ejemplo, el conjunto de números enteros, entonces, como conjunto universal, esto de aquí se va a cumplir. Si usted toma el 1, el 1 pertenece a el 1 pertenece a A y el 1 pertenece a B. Si usted toma el 2, por ejemplo, el 2 no pertenece a A y no pertenece a B. Entonces, esta bicondicional se cumple en todos esos casos. No hay ningún valor para el cual resulte que el elemento pertenece a A, pero no pertenezca a B, y al revés tampoco. No hay ningún elemento que resulte estar en B que al final en A no esté. ¿Okay? Entonces, por esto es que a partir de este punto, nosotros vamos a decir que dos conjuntos son iguales sin importar el orden en el que estén colocados los elementos. Eso ya lo mencionaba la definición, perdón, la noción de conjunto, pero aquí pues lo confirmamos con esta definición, que no importa realmente el orden en que estemos colocando los conjuntos, pues nosotros siempre vamos a tener que dos que van a ser iguales. Y solamente están ordenados de forma distinta. Ahora, lo último de hoy es un ejemplo de un conjunto que tiene un nombre especial. Se llama conjunto vacío. Y es que, como los conjuntos están completamente determinados por sus elementos, resulta que hay una pequeña situación. ¿Qué pasa si un conjunto no tiene elementos? Y más interesante aún, ¿pueden haber varios conjuntos que no tengan ningún elemento? Esas son dos preguntas clave aquí. Ahora, la cuestión es, si un conjunto no tiene elementos, ¿cómo puedo compararlo con otro conjunto que no tenga elementos si no puedo decir que consisten en exactamente los mismos elementos? Bueno, para eso está esta notación y esta notación universal aquí, esta notación de cuantificación universal.
Entonces, primero, antes de lo que quiero decir, llamaremos conjunto vacío a aquel conjunto sin elementos. Esto pueden ustedes visualizarlo o imaginarlo como si fuese una especie de folder vacío en una carpeta o carpeta vacía en su computadora o teléfono. Eso sería equivalente a un conjunto vacío. Es un conjunto, algo que está creado pero que no tiene elementos. Entonces, tenemos la pregunta, ¿puede haber más de un conjunto vacío que sea diferente? O sea, ¿podemos tener dos conjuntos vacíos que sean diferentes como tal? Entonces la respuesta es que no, pero vamos a plantearlo. Tenemos que, si A y B son dos conjuntos vacíos, entonces la proposición para todo X, X pertenece a sí y solo sí, X pertenece a B, es verdadera. ¿Por qué? Bueno, imaginemos en un universo, en un conjunto universal U, y ahí están todos los elementos. Luego usted empieza y toma un elemento y prueba. Está en A, no porque no tiene elementos. Está en B, no porque no tiene elementos. ¿Ok? Entonces, es falso para los dos. Entonces usted viene, toma otro elemento, así imaginariamente, y dice, está ese elemento en A, no porque A no tiene elementos. Está este elemento que tomé en B, no porque B tampoco tiene elementos. Y lo mismo podemos repetirlo con todos y cada uno de los elementos del conjunto universal U. Entonces, si al final de cuentas yo tengo que para todo X, aquí me queda una proposición que mi valor de verdad sería falso, sí, solo si falso, que lo cual es verdadero. Entonces yo voy a tener de que, a pesar de que en ningún momento se cumpla esto o esto de aquí, resulta que siempre yo tengo situaciones de la forma falso, sí, solo si falso. Y como vimos en la parte de lógica, eso es verdadero. Así que para todo X del conjunto universal, tenemos algo verdadero. Así que la proposición universal se cumple. Por eso es que decimos que esto es verdadero. Por lo tanto, A es igual a B. Entonces, si yo tomo dos conjuntos vacíos, son iguales. Así que realmente cuando uno tiene un conjunto vacío, no es que hay un montón de conjuntos vacíos, en realidad todos son el mismo. Es por ello que el conjunto vacío tiene un símbolo que lo representa. Entonces, denotamos al conjunto vacío como es como un cero, pero con una línea en medio, transversal así, conjunto vacío. Entonces aquí hablamos de el conjunto vacío. Así que si un elemento, perdón, si un conjunto A no tiene elementos, entonces es igual al conjunto vacío. Y así, siempre vamos a manejar el conjunto vacío de esa forma. Ahora, les dejo una pregunta con la cual vamos a retomar mañana. Imagínense un conjunto cuyo elemento es el conjunto vacío. Es como lo que hablamos antes del conjunto cuyos elementos sean los naturales, los enteros positivos, los racionales, todo eso. Entonces, yo les pregunto, ¿es esto verdadero? ¿El conjunto cuyo elemento es el conjunto vacío es igual al conjunto vacío? No me respondan ahora. Tómense el tiempo para pensarlo y pues
mañana, en la clase de mañana, pues vamos a responderlo de forma o con toda certeza, porque para hoy ya no tenemos más tiempo. Pero entonces los dejo con esa pregunta para mañana. No sé si hay alguna pregunta que quieran ustedes hacer antes de terminar. Ok, entonces nos quedamos por aquí. Seguimos trabajando mañana. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias, Elick. Tenga buena tarde. Listo, gracias. Gracias, Luis. Tardes. Listo, buenas tardes.